Hola amigos, buenas y flamencas noches. Fundido de bronce y sueño, yo quiero verte pillayo en un rincón malagueño. Mientras no esté, no me callo. Esto para el amigo Agustín, ¿eh? Desde Huelva hasta Almería, desde Cádiz hasta Jaén, en el flamenco, las 8 provincias unidas y en el flamenco también. Damos la bienvenida y el agradecimiento a los amigos que nos ven desde PTV Málaga, Córdoba, Sevilla, Madrid, Valencia y a través del ptvtelecom.com en todas partes. Y estamos encantados, estamos muy bien. De los Azules Alcalá y su guitarra señera, y es un honor que aquí está el amigo Javier Cabrera, que estás muy atareado. Atareado, tú no lo ¿No? sabes bien, como me ¿Sí? tiene mi mujer. Sí. Como dice, si tú haces todo lo que hace tu mujer, dice, no, y si eso, porque no me da No. tiempo. Pero bien, me Muy ha bien. encantado. Ahora empezamos pronto el curso, ¿no? Ya mismo, este mes que entra en octubre, hacemos la Sí. matrícula del 1 al 15 y Sí. el 16 empezamos con la escuela municipal. Muy bien, pues estamos muy contentos con que estés aquí otra vez. Sí, Que yo ahora encantado. ya cuando empiece el curso, ya los miércoles lo Y tienes. te digo una cosa, y te prometemos que lo que siempre vamos a venir con alumnos de guitarra y de Sí. cante, con el amigo Pepe Soto, y vamos a estar una tardecita aquí, por supuesto Bueno, que sí. pues si quieres te damos fecha ahora después. Sí, lo que pasa es que como nos coge el miércoles trabajando, Claro. entonces pues le pedimos permiso al director Sí. y también venimos, hacemos Bueno, las clases vale. aquí. Bueno, Vélez, capital de la Axarquía, Edén entre montes, abierto al mar, laureado en pintura y poesía, en el flamenco siempre ha sido y es un puntal. Y un puntal tenemos aquí, la interpretación de Vélez, que se llama Antonio José y Fernández de Apedillo, y sabe y canta muy bien, de muchos quilates, tío. Estamos encantados que Muchas estés gracias, aquí. Antonio. Fenómeno. Encantado aquí de estar otra vez. Es que luego yo hablaré menos, pero esto empezó porque estando yo presentando, ya llevaba aquí tiempo haciendo este programa, algunos años presentando una marcha, un festival de flamenco, estaba cantando Antonio José, total que ya le dije que viniera al programa, y también hará lo menos 20 años ya que está viniendo cada año, y él me propuso hacer un programa en Vélez allí, y hemos estado también 15 años. Que en fin, que Sí, hombre, claro. un placer haberte conocido. Igualmente, Y hombre, por también favor. hace también lo menos 15 o 20 años nos presentó en una televisión de Vélez Manolo Rodríguez, que hacía un programa aquí también, y Evaristo, embajador de la Axarquía, valeroso, genial, siempre soñando, a caballo entre Madrid y su Vélez de fantasía, saeta, sus pinceles van cantando, todo en sus cuadros de belleza y armonía, oasis, claridad, que a manos llenas ha ido siempre dando. Y yo decía caballo entre Madrid, pero ya es más veleño que madrileño, Evaristo Guerra. ¿Qué hay? Buenas noches, Antonio. Ya se te nota también que está, ¿no? Hombre, todavía tengo el color de Madrid, porque este año no me he bañado. El otro día fui a arreglar unos papeles allí a Madrid y me dice un tío de Madrid, dice, pero tú estás en la Costa del Sol, sí, un poco corto, porque claro, iba blanco. Digo, es que todavía no he ido a la playa, pero vamos, que aquí estoy como siempre, en este Estamos programa. encantados porque fue el padrino del primer programa allí en Vélez y cada año pues, ha estado aquí con nosotros. Sí, pues aquí llevamos ya 20 años, ¿no? Nosotros llevamos 27 y tú llevas lo 27. menos 20, 20 viniendo todos más, los 20 años, más, ¿eh? sí. Pues, Más los 15 de Vélez, pues fíjate bueno, tú. encantado de que Esto estés ya aquí, hombre. son conversaciones de ya de personas mayores. No te enteres, ¿eh? Pero es un tío genial como artista y como persona. Y aquí a la parte acá, la alma puñetera, un flamenco de muchos quilates, defendiendo una pila de años, el flamenco tiene un programa allí en Vélez para toda la Axarquía, de un par de horas creo que es, y el flamenco su sentí porque es un flamenco señero. Que estés tú aquí también es un placer, amigo Manolo Guerra. Muchas gracias, Antonio, por invitarme y además también agradecerte en público
porque somos poquitos los que estamos luchando por el flamenco. Bueno, hacemos lo que podemos. No, no, tenemos que hacer más. Hasta la Peña Niño Vélez, tú fuiste socio fundador, ¿no eres, no? Fui socio fundador de la Peña Niño de Vélez y yo siempre, no como mi hermano Manolo, que es más, le gusta más el flamenco, no es que a mí no me guste, a mí me gusta muchísimo, siempre está pegado, digamos, al cante y la guitarra, pero que con la cosa del arte y eso de la pintura, pues se me ha ido un poco. Pero realmente fui creador de la Peña del Niño de Vélez y bueno, muy amante siempre de lo que es un buen rato de campo. Pues muy bien, tenemos hasta un pergamino, tiene él y otro yo, una noche la Peña del Niño Vélez nos hizo un reconocimiento. Estaba tú también aquí, ya lo sé, también ustedes. Sí, sí, sí. La mención flamenca. Bueno, pues cantamos, ¿no? Ha venido para cantar. No, cantará Antonio. Canta. Grandes cosas de mi tierra han pintado en el cerro. Grandes cosas de mi tierra con la Virgen de los Remedios y el Pinto Evaristo Guerra. Como te quiero, donde hay figura del cante, el baile y la guitarra, y Semana Santa como ninguna, Antonio. 952-951-150010 y 951-150011. Hacía mención a lo de la Virgen de los Remedios allí en el cerro, que has metido la zarquía dentro. Y es visita obligada y hay muchas visitas, ¿no? Hay muchas visitas y cada vez van, porque fíjate tú ahora, bueno, el próximo viernes van, los viernes y los sábados, van autobuses llenos de, ¿sí? No solamente de Vélez, sino del contorno, del alrededor, ¿sí? ¿Sabes? Y bueno, ahí estaba con los murales, pues llevo una vida, 12 años de mi vida metido ahí, y rellenada por los 1.150 metros cuadrados, que es la ermita más grande que hay en España, pintada por un solo pintor. ¿Sí?
decir, no hay... 11 años, 12 está, ¿no? 12 de... años de trabajo, más 3 años de los bocetos previos, que aquí aquí Antonio también me ha ayudado mucho en los... En la preparación. En la preparación de las paredes. Todavía nos ha caído. Todavía nos ha caído. Es muy buena cosa. Y realmente, pues bueno, cada día estoy más entusiasmado de haber, digamos, empleado ese tiempo ahí, porque fue un tiempo precioso de mi vida y bueno, y pienso que deja un legado para ver el Málaga. Ahí estoy yo, ¿no ves? Se ve en la fotografía, como pintor también, y he dejado también como... El entorno, el de, entorno está todo. Dentro. Eso. Hasta el Cerro Lucero de Cómpeta, ¿no? Todo el entorno de la Salquía está metido. Y luego después lo más bonito es los oficios que realmente han desaparecido. Pues como el cabrero, yo recuerdo cuando era pequeñito venían las puertas de casa, de mi hermano Manolo está ahí presente, venía el cabrero, ordeñar las cabras, llevaba un lebrillo y lo subíamos arriba y como teníamos una panadería, venga pan y con el desayuno ya teníamos comida para todos los días. Pues ahí ha quedado ya eso para que es digno de ver, que tenemos a alguien a la parte allá. ¡Hola! Antonio, buenas noches. Buenas noches. Soy Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo, el ordoñista número uno. Vaya tenda campañata, o sea, hijo, vaya despliegue de corrida. Mira, un saludo para los cinco. Gracias, Antonio. Alcantado, vamos a ver, no se puede hacer, ya tiene que resucitar Juan Ortega Escalona. Pero escúchame, Manolo Cabrera está de caramelo. Y el hermano Guerra, por Dios bendito, a mi amigo barista, ese monstruo de la pintura, un abrazo de corazón. Gracias, Antonio. Saludos a los cinco. Gracias, un abrazo, Antonio Hidalgo, desde la estación de Cártama. Sí, sí. Muy bien, pues Manolo tiene un programa de radio. ¿2 horas todos los días o cómo? Una hora. Tiene que dar una hora de 8 a 9 y tratamos siempre de no olvidar lo antiguo sin olvidar tampoco lo moderno. Pero es muy difícil. El flamenco... Yo quiero decirle una cosa. Está entrando en un momento, no de olvido, pero le hace falta al flamenco un revolucionario. Un Che Guevara como Camarón. Porque esto está estancado. Y Poveda, evidentemente, no es el remedio. Porque Poveda no es cantador flamenco. Hace falta una evolución. La lámpara minera. Todas las lámparas que tú quieras, Antonio. Pero para mí, tuve Camarón. Yo estuve una vez en una charla flamenca en Cádiz y Quiñones, Fernando, que era un Fernando erudito. Quiñones. Fernando Quiñones. Fernando Quiñones. Dijo una palabra que a mí me cautivó. Dice, Camarón adultera el cante. Y todo lo que estamos aquí lo sabemos. Pero lo hace tan bonito, bueno, que bonita, se lo tenemos que bonita, perdonar. Bonita adulteración. Pero ese era Camarón. Ya está. Claro. Ya lo demás. Lo mismo que en el toreo. Era original. Era original. El toreo estaba estancado. Antes salió el cordobés y levantó el toreo. Exactamente. Con el salto de la rana. Con todas sus payasadas, según los clásicos, artista, el salto de la rana, pero lo cierto es que hizo a la gente devolver a las plazas. Es que ahí donde está la historia. Hace afición. Los puristas que están bien defender la pureza, pero también han hecho daño. Por algunos puristas, ni Marchena, ni Valderrama, ni Miró, ni Picasso, ¿no? No eran. Para ellos no eran, porque claro, si Picasso le hubiera hecho caso a los puristas, pues no hubiera sido Picasso nunca en la vida. Eso claro. Es así. Pues han puesto allá en Facebook a Camarón, con 20 años por ahí, con Paco Lucía, dos fandangos, y qué cosa más bien hecha. Con más... Mira, Fosforito tuvo la cosa de Libre, ese tanto de cinta izquierda, ¿verdad? Entonces, eso se criticó en su momento. Ahora resulta que no encuentra ni el disco. Todo el mundo quiere buscar
Entonces, claro, esa revolución, esa... Es la evolución de... Que esa tenemos evolución. Alguien a la parte allá que no está viendo el fútbol. Hola. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién anda ahí? Hombre, aquí Raimundo Navarro, desde Vitoria. Hombre, pero hombre. No me digas desde Vitoria. Con lo bien que se escucha. Raimundo Navarro. Hombre. Para que esté al lado. Cantados grandes haciendo patria allá arriba. Dinos lo que quieras, hombre. Pues nada, vaya tela de 5 amigos que tengo ahí. ¿Cuánto me gustaría estar ahí con vosotros? Sí, ya está, ya está. Cuando tú quieras. Ya estamos juntos. Oye, Antonio. Mira, la ventana está bien. La ventana está abierta para ti también. Claro, avisando con tiempo. Hombre, bien, no hace mucho estuvimos aquí, por aquí estuvimos no hace mucho. El otro día puse una astonada también en Facebook contigo. Sí, aquí el Almayate, muy bonito. En lo de Almayate, muy bonito, precioso. Bueno, te tenemos que espachar, di algo más. Pues nada, oye, que me alegro mucho que estéis ahí los 5 artistas y más amigos también de verdad, que tengo ahí muchos amigos de la infancia. Antonio, Margarito, Manolo... Y lo otro, pues bueno, vosotros sois más tardíos. Nosotros somos nuevos, Raimundo, somos nuevos. Más tardíos, pero bueno, un abrazo para todos muy grande y me alegro mucho de que estéis haciendo las cosas como las sabíais hacer, con mucho arte y mucho corazón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hombre. La magia de las ondas hercianas. ¿Eh? Exactamente, es, ¿no? El teléfono. Yo sí. Creo que estoy muy contento por la parte que me toca y el agradecimiento a esta casa, porque le damos alegría a este, a Evaristo, allí, o sea, a Raimundo, allí en Álava, que nos ve. Y está llamando de... ¿Había una llamada, no? Ahora mismo está allí. Y hay una peña flamenca que tiene en Vitoria, que yo estaba allí con él, y es una peña flamenca magnífica, pero magnífica, bueno, extraordinaria. Bueno, Antonio José, el verano ha estado bien, ¿no? No ha estado muy mal, ¿no? Ha estado bien. Entre calor y calor había unos cantecitos. Almayate, empezamos en Almayate, Algarrobo, Mayate, los romanes, Fallalonga, Algarrobo y los romanes. Sí. Muy bien, pues bien, nos canta, nos hace otra cosita. Venga, vamos a otra cosita.
como relámpago de fuego fuiste, que en mi sentimiento entraste, que en mi sentimiento entraste. Dejaste encendido el fuego y entre llamas me dejaste. Estrella, llévame a un mundo con más verdades, con menos odio, con más clemencia y más piedad. Rondaremos las nubes negras que nos engañan, que nos acechan. Abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni veneno. Encontrará la estrella que me guiará, si yo metería muy dentro de mi pecho y la venerara, si encontrara la estrella que en el camino me alumbrara. Estrella, si te encontrara, me daría tú la fuerza que necesito para vivir en este mundo de confusiones, de misiles y de matones. O tal vez me llevaría por camino y por monte donde tú alumbras. Campo de amores, campo de luz de corazones. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella que en el camino me alumbrara. Si yo Bien, los dos. Maristo, ¿ahora qué hay entre manos? Tenéis un concurso allí, ¿no? En el ayuntamiento. Hay un concurso que para la Real Feria de San Miguel ahora en septiembre. Mañana nos reunimos un jurado. Viene el director del MUPAN de Málaga. Y vienen varios más de 6 o 7 personas. Nos reunimos y ya damos el premio. Es un premio que lo da la Diputación de Málaga. Y el premio son 3.000 euros, ¿eh? Que es un premio bastante bueno para un muchacho que empieza. Y hay cantera. Sí, se han presentado ya los cuadros, ya están todos colgados, los colgamos ayer y realmente hay un nivel bastante alto, muy bueno. Y entonces ya el día de San Miguel, el día 29, ya vienen de Málaga y ya dan el premio. Pero mañana nos reunimos jurado. ¿Y hay proyectos para pronto, exposiciones? ¿Proyectos para pronto? Pues el mes que viene, en octubre. A finales de octubre, pues pongo en la Galería Benedito de Málaga con 5 pintores más, Jaime Ribagen y 3 pintores más. Son 5 pintores porque me pidieron para que yo llenara la sala, pero
Es imposible, yo no tenía cuadro. Y entonces, entre cinco pintores, a cinco cuadros cada uno, ya llenamos la sala. ¿Y eso para qué fecha es, más o menos? Pues para finales de octubre, no sé el día todavía exacto, pero finales de octubre y ahí la primera quincena de noviembre. ¿En la calle Granada? En la calle Granada, sí. ¿En casa esquina? En casa esquina. Pues ya lo veremos y pegaremos voces aquí. Como las vamos a dar ahora, la semana que viene tenemos aquí a Enrique Castillo y con José Antonio Abado a la guitarra, vendrá también Manolo Vergara, presidente de la Peña Flamenca de Álora, porque el día 29 se va a celebrar allí en el Teatro Cervantes de Álora un homenaje a Antonio de Álora, que van a estar Benito Moreno, Pilar Vergara, Miguel Vergara Alpibri, Antonio de Álora, Joaquín de la Bodega y ¿quién más? Ahora diremos los demás. He dicho Pilar Vergara, Miguel Vergara Alpibri, Benito Moreno y la guitarra de... las guitarras del niño Las Aimas y Antonio Postigo y Alejandro Postigo. Y Alejandro Márquez. Tenemos una llamada. Hola. Hermano, buenas noches. Buenas noches. Vaya cartel que tienes esta noche ahí, ¿eh? ¿Dónde está? Hombre, ¿dónde está? ¿En Montalbán o en los bolitos? En los bolitos. Está en los bolitos. Bueno, mira, hombre. Estoy en la policía, vaya hoy se está ilusionando, vamos, cinco sí. Primeras espadas, ¿eh? Bueno, el amigo Benito Guerra, gran pintor, y me parece que es su hermano, ¿no? Hermano. Sí, lo saludé en lo de Pepe Molina. Ha llegado un poco tarde y no he escuchado más que la estrella. Hombre. Que tampoco está mal la estrella. La estrella es lo único que he escuchado porque he llegado un poco tarde. A la que está bien la estrella de Galicia. Esta es la... Está buena, fresquita. Está buena, fresquita. Bueno, hermano. Vale, pues nada, un abrazo para los cinco. Vale. Igualmente, Curro. Bueno, gracias, hombre, hermano. Burrito de la Sabina, es un tío muy salado. Un flamenco de muchos quilates, aseo de amigos. Hola. Buenas noches. Antonio, soy un poco resfriado. José Antonio Lavado, José Antonio Lavado. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Aquí hombre, estamos maestro. Pasando un buen rato. Muy bien. Sí. Aquí estamos escuchando a Antonio, a Gabriel y a estos dos señores, a Evaristo Guerra, que lo conozco, aunque él quizás no a mí. Pero, y nada, aquí estamos. Bueno, ya lo de Antonio ya se sale de lo normal, ¿eh? Hombre, sí, Antonio José. Hombre, por favor. Como quieres. Qué bueno eres. Bueno, pues nada. Que ahí os quedáis. Un abrazo para todos. Que me alegro mucho de escucharte. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Nos vemos poco, pero de verdad que me alegro mucho. Gracias, Antonio. Y si quiere, toca la guitarra muy bien. Un guitarrista si quiere conocerme, pues cuando ponga en Málaga, viene y nos saludamos. Sí. A ver si coincidimos, Gabriel, algún día. Sí, la verdad que sí, lo sé. Mucho. Me enseña algo. Vamos a ver, ya cogeremos lo que sea entre los dos. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego. En la Peña Pombreva, el viernes, después de la reunión básica, flamenco, pero no tengo noticias de... En la circular no lo pone. Y el día, también el día 23, en el Centro Cultural Malagueña, pues Rocío Cabrera, el grupo flamenco Rocío Cabrera, al mediodía, y en la Enrique Castillo por la noche, que va a estar Enrique Castillo, María Rama, Antonio Fuentes, Gregorio Valderrama y la guitarra de Juan Moreno. Y lo va a presentar un servidor en Álora, el homenaje a Antonio de Álora, también lo presentamos, me han invitado y es para mí un honor ese gran cantado Antonio de presentarlo. Y que sabes qué me pasa, lo digo más de una vez, que no me pasa lo que a ti, que no soy muy bueno, pero como soy muy barato, tengo mucha faena. Pero tú es que eres muy bueno. Sí, yo que vi de Barde. Tú eres muy barato, pero yo vi de Barde. Me lo pagan a los tres años, a los tres meses. No, bueno. Yo, tú sabes que ahí estoy yo. Yo estoy... Vamos, yo me dedico a esto. Yo, ¿para qué pagar las letras? Pero claro que conmigo ni problema en cuestión económica. Y nos pasa mucho como aquel que iba a las matanzas porque escuchaba los guarros de Gruñí, y allí ayudaba y le daban un presente y comía. Y una temporada le preguntaron al final, dije, ¿cómo? Esa era de Álora, me lo contó Peronanda. ¿Cómo te ha ido la temporada? Dice,
más bien mala, porque he estado nada más que en dos matanzas y en siete capaduras. Y en las capaduras no había nada. Yo quisiera decir algo en cuanto a los medios de comunicación. El presidente de la Peña Flamenca Niño de Vélez, Cristóbal Moya, tengo que decir que se aficionó al flamenco escuchando mi programa en la radio. A él le gustaba, pero dice que aquello le cautivó y ahí lo tenemos enganchado. Algo hemos hecho, ¿no? Exactamente. Hombre, es muy importante, los medios son muy importantes, ¿no? Para pintura, para todo, ¿no? Claro, es lógico. Es que así, la gente te conoce a través de los medios. Si uno no sale en los medios, la gente no te conoce. Eso es la realidad. Seguro. Y nos conoce y nos ven como dos hermanos que tienen un taller en Almojía, Manolo y José Antonio, los hermanos Morales, Talleres Morales, nos ven desde Almojía y se lo agradecemos, les mandamos un abrazo. Hay una llamada. Hola. Muy buenas noches. Hombre. Francisco Pradilla. Hermano, ¿qué hay? Bueno, pues un saludo en primer lugar para la afición, otro saludo para el presentador, para el guitarrista, para el cantador, y uno muy fuerte para ese gran retratista, el mejor retratista de Almendro que ha dado la historia, aparte de toda la pintura que tiene repartida por toda España. Gracias. Un abrazo, hombre, para los cinco. Muchas gracias, hermano. Paco, qué lujo teneros ahí a la parte allá. Con esto estamos uno más que pagado, ¿no? Digo que sí. Está bonita la palabra. Al decir retratista, digo, no se ha equivocado. Pero decir retratista de Almendro, digo, ya sí. Entonces, ese es mío. Tienes que atender a las visitas también, ¿no? Allí en la ermita, ¿no? Sí, los viernes ya te digo que muchas veces tengo que ir porque van dos autocares que luego después los llevan en un tren que han hecho, que lo lleva por detrás de la ermita y lo llevan a la ermita. Y hay veces que me llaman y no tengo más remedio que dejar mi trabajo y llegar allí. Y luego es que además el entorno, ahí lo están poniendo, por fuera lo han adecentado aquello muy bien. Muy bien, han hecho unos jardines nuevos. Y aquello ahora queda fabuloso, la verdad. Había 2 millones de euros de Europa que vino y aquello, nada, que no le metían mano y ya lo iban a devolver, porque Europa da uno dinero y si no se hace la cosa, lo devuelve. Y ya pues estuve yo luchando con aquello, estoy que arreglarlo y ya queda, mira, ahora mismo esa vista es de la nueva renovación, ha quedado fabuloso. ¿Los días de visita, Juan Luis Fon? Pues mira, excepto los lunes, porque cierra como los museos, los lunes cierra. Pero todos los días, desde martes a domingo inclusive, es de 9 a 1, no a 2, de 9 a 1, y en el invierno de 5 a 8. Muy bien, pues dicho queda, tenemos dos números de teléfono, 951-150-010, 951-150-011. Y aquí estamos compartiendo este ratito con ustedes, y os agradecemos mucho que estéis ahí en la parte allá. ¿Hacemos otro cantecito, Antonio? Allá. Ahora vamos a acordarnos de Málaga y se lo vamos a dedicar a todos los que nos están viendo, ¿no? Los que han llamado a estos personajes tan importantes que nos da tanto calor y tanto cariño, y especialmente a la peña de Fosforito de Málaga, a la peña de Juan Breva de Málaga y a la peña de la Casa de Álora, que son los que me han llamado, y a todas las peñas, pero que quisiera ir a visitar más peñas, pero no las conozco todavía. Como somos jóvenes, yo creo que ahora tiempo. Claro. Pues para todos ustedes, por malagueña. Thank you.
muchachía. Canario más sonoro, ni la fuente más risueña, ay, ni el canario más sonoro, ni la tórtola en la breña, ay, ha de cantar como yo lloro. Gota de sangre por ella. Dale.
les canto con alegría. Desde la costa me contó a mí Juan Fernández Olmo, otro buen flamenco veleño, ¿no? Historiador, que en una reunión allí en la Peña Juan Breva o algo, y hubo un poeta y dijo que la zarquía fue donde estuvo el paraíso terrenal. Yo no sé si la verdad, pero lo hilo sería que está muy bien situada por sus montes protegidas, el más azul es su mar y los más claros sus días. Lo tiene toda la zarquía, ¿no, Garito? Qué bonito, un paisaje precioso. Yo siempre digo que las zarquías son como hembras preñadas, es como una mujer boca arriba, ¿eh? Esos montes redondos, son como hembras de los pechos, de la barriga, es una mujer tumbada sobre la barriga, y claro, y no para de parir artistas, cantadores, pintores. Y entonces es por el paisaje. Una buena definición. Por el paisaje. Esto lo he hablado yo muchas veces con mi hermano Manolo, ¿sí? Mi hermano Manolo lo he hablado yo muchas veces. Esa cosa de... Bueno, la sarquía es un... Yo pienso que vivimos... La sarquía es el este, ¿no? Somos privilegiados. El este. Somos el este. Privilegiados. Posiblemente por tener lo que tenemos, igual no lo valoramos en tu justa medida. Cierto, sí. Pero tú vas por ahí y tú dices, coño, ¿dónde me he metido? Y se te viene, porque mira, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos nieve también, poquita, sí, pero alguna. Sí, sí, sí. Y tenemos la maroma, la que es para sacar la nieve, la cuerda, tenemos cuerda. Sobre todo, tenemos una gente. Eso sí, pero... En no mamá. Como los que tenemos a la parte allá. Hola. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Bernabé de la Rosa López, conocido de Pan con Aceite. Ah, hombre Bernabé, y, ¿qué hay? Y que te he clonado con tu autorización el tema del perejil y la hierbabuena. Perejil no. Hierbabuena. La hierbabuena, bueno. Mira, que me encanta vuestro programa. He intentado llamar en otros anteriores, porque no me cogió la llamada, y la pregunta te hago porque estaban promocionando el tema de las malagueñas por la zona de Welling, una persona que estuvo ahí, y ya me pondré en contacto contigo para que me pudieras informar de ese tipo de promoción. Muy bien. Sabes que también estoy en otros grupos, que toco las malagueñas en los festivales del verano y ya está. Muy bien. Simplemente era, pues, agradeceros el tremendo espectáculo que hacéis ahí para darle... Muchas gracias. Un abrazo para todos. Bernabé, muchas gracias. Un abrazo para ti y para todos los componentes de Pan con Aceite. No hay decir que en el memorial de Pepe Sánchez, he dicho que era Juan Moreno, está Juan Moreno, pero está también Manolo Santos. Manolo Santos. En el homenaje. Sí. ¿Y cuánto tiempo nos queda, compañero? Si da tiempo para que os cuente yo, que me lo contó, creo que hay otra llamada. Hola. Buenas noches, hermano Marcenero. Hombre, Pepe Escaño, ¿qué para hay? Para saludar al señor Evaristo, que es el gran maestro de la zarquía, y a ese gran guitarrista, amigo nuestro, Gabriel. Ole, igualmente. Un abrazo muy fuerte. Pues sí, gracias. Pepe. El otro día se me quedó otra una cosilla. Daros las gracias por ser tan buen presentador y alegrarnos tanto la semana. Porque esta es una inyección que nos da para toda la semana. Muchas gracias, hombre. Y darle las gracias a ese magnífico equipo, que sin ellos no podríamos nosotros ver y disfrutar de estos claro, momentos. Claro, a José, a Ale, a Juan Carlos, a Johnido, un gran abrazo para todos los presentes ahí. A Francis. Gracias por estar ahí. Y, hombre, no me diga que soy muy bueno, que soy más fullero que Eduardito Aranda, que hizo en el Cortijo la Perla una naza para las gallinas, para los pollos,
y la hizo muy grande y la tuvo que faratar porque no la pudo sacar por la puerta. Nos da tiempo, 6-7 minutos quedan. Os iba a decir rápido que Almayate tenía fama de tener muy buenas hortalizas y verduras y de todo eso, pero también ha tenido siempre fama de ser de ver allí muy bragado la gente, de ser una gente muy bragada. Y cuando el terremoto del siglo XIX, ¿no? En Málaga, pues, donde más daño hubo en la parte de la Zarquía, y vino el rey don Alfonso XII y plantó sus reales en los llanos de Torre del Mar, y allí le llevaron los personajes más representativos, y desde la Cuesta de la Mora se acercó a Torre del Mar con su voz dulce y sonora para el rey de España cantar. El rey, bueno, que no me quiero alargar, que le llevaron también uno de Almayate y se lo presentaron como al tío más borrico de todo el contorno. Y el rey miró para arriba y le dice, ¿es verdad que tú eres tan mulo? Dice, yo soy más mulo que ostenta Villa Majestad. Su majestad, sorprendido, se sonrió y dijo, ole, así me gustan los tíos de mi España. Con gracias por estar ahí a la parte allá, Gabriel. Un placer. Cuando ya nos ponemos en contacto para tus alumnos, sí, y los de Pepe, que será un placer, que Pepe es un maestro inconmensurable. Fantástico, sí, sí. Y entrañable amigo. Don José, muchas gracias, hombre. A ti siempre, encantado. Que estemos, hombre, otros seis tantos años más. Por lo Evaristo, que te vamos a seguir llamando. Va, yo, cuando tú me llames, para mí es una orden. Pues muchas gracias por venir, Manuel. Te llegamos, compañero, un ratito. ¿Por dónde terminamos? Mandangaso. Unos pandanguitos. Cabecera, la muerte me visitó.
cabecera. Mi juventud le pidió, anda y vete de mi vera.